¿Qué sería un buen mundial para Inglaterra? ¿Qué sería un mal mundial para Inglaterra? ¿Y qué creo yo que va a pasar? Yo a Inglaterra la veo o ganando la Copa del Mundo o fracasando estrepitosamente. Siento que no hay punto medio. Es que sinceramente me da la sensación de que a Inglaterra ya se le acabaron las posibilidades de poner excusas, de decir, hicimos un buen mundial, pero jugamos bien, pero llegamos a cuartos, pero llegamos a semifinales, pero definitivamente siento que para Inglaterra cualquier cosa que no sea por fin volver a ganar la Copa del Mundo, que sea por fin volver a ganar un título después de 56 años, va a seguir siendo visto como un fracaso. Yo sinceramente creo que Inglaterra tiene prácticamente el camino libre hasta cuartos de final y por ende grandes posibilidades de meterse por lo menos en semifinales, pero sabiendo que viene de descender a la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA, es una moneda al aire. Y yo sé que vienen bastante mal, sé que posiblemente sean la selección más pecho frío de toda la historia del fútbol, pero de igual manera no me animaría a descartar la posibilidad de que este proyecto, que ya consiguió un campeonato del mundo sub-17, un campeonato del mundo sub-20, un tercer lugar en el último mundial del 2018, un subcampeonato en la última Eurocopa, consigan por fin consagrarse y levantar la Copa del Mundo en Qatar 2022. ¿Qué opinan ustedes?